La copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esta puede ser buena. Ya tiene compañero circa. Y así le pega la pelota. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Va para el costado y puedes entrar. ¡Cuánta clase! Acá con esto ganan. ¿De dónde salió el gol? Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Esa pelota ha salido en lateral. Tiro libre, ya lo señala el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Cabezazo y el tapador en el fondo. ¿Y ahora que quiere meterse por la banda? ¡Ahí llega la ayuda! ¿Santos? ¡Ahí está! Una tajada tranquila para el arquero. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! O dejan solo! ¡Muy cerca! ¿Cómo hizo para tapar esto? El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se les acaba de escapar la pelota. Abre la cancha, quieren atacar por dentro. Y ahí va. Se mete en la trayectoria de la pelota. Atentos que lo están ahogando con la presión. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Balón interceptado, no han completado la jugada. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Puede meter el centro. Rechaza de puños el arquero y con elegancia revienta la pelota. ¡Pegado a la banda! Ahí están en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Le has caído un regalito con moño y todo al pie. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Y le pega con un tubo. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Se va a escapar por la línea de cal. Y está para el empate. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. ¡Ansioso el... ¡Le pega ahora! ¡Es bueno lo del arquero! ¡Sigue el juego! ¡Se puede venir el empate desde el córner! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Estuvimos cerca de gritarlo! ¡Parecía gol cantado! ¡Pero cuál! ¡El arquero ha dicho! ¡A cantar otro lado! Atento, que parece buena. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando: ¿no ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Bueno, defensores, arquero, atento, se viene el córner. el disparo. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Un disparo móvil lejano. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Mm, la que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Ahí está bien sacada la tarjeta. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Para recortarlo a uno! ¡Casi, Marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. ¡Gol! El partido por ahora, dos a uno. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. que le disparo! Y bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. Y le pega con un tubo. Se lo han perdido por nada. anda y ve la pelota te está esperando anda y ve mete bien la pierna enamorando con su fútbol no falla un pase Llega cortando bien y recupera. Se quedó con el balón tras el cuerpo a cuerpo. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se viene el remate. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2 a 1 el partido. Arranca ya el segundo tiempo, Marito, hasta ahora ha sido todo sensacional, pero no les digas porque se enteran y quizás cambian. Lo vamos a decir bajito, ha sido un primer tiempo espectacular, la afición está feliz, nosotros contentos, esperemos que siga con peligro este partido. Santos, y ahora entra por la banda. ¡Valor el palo se fue! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Fuerte por bajo. Buena salida del arquero. Fácil recuperación del balón. Está intentando por el costado. Jiménez. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Ojo, arquero, que se viene! Un gol que les dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Buen centro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Santos. Interceptando el pase. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Santos tiene opción de pase. Llega muy bien a reventarla. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Buena pelota para afuera. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo. ¿no? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahora se viene un saque de meta. Increíble cómo resiste el rival. Santos. Y así le pega la pelota. Siguen arriba por uno, pero tendrían que ser más. Y sí, si marcan otro, habrá otra diferencia, pero de momento es uno nomás. Una pelota regalada. Stop el camp. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. En 20 minutos se termina todo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Balón que se va lejos, perdido. No pasa nada. Santos. Este buena. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Ha conseguido despejar la pelota. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Decide reventar la pelota. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y la jugada que no se concreta. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Y parece Fernando que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Balón interceptado, no han completado la jugada. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Buena devolución de pelota. Ha sido una muy buena tajada para mantenerse en el partido. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido. Santos. Un corner para nada despreciable. A ver qué hacen. Corner al corazón del área. Se saca la pelota de encima. Hermosa asistencia y peligro. Buena pelota. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Busca cruzarla tratando de... ¡Y está para el empate! ¡Se les ha escapado la ocasión! Esto está complicado, Fernando, pero nada es imposible en fútbol. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. ¿Se anima? ¡Viene ahí el portero! ¡La pelota sigue viva! Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Y fíjate con el tiempo que falta Fernando, qué jugada tan clara para conseguir empate. Sin embargo, el arquero dijo: nada de nada. Hemos llegado. La copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Jiménez. La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Ya está todo listo para arrancar el partido. Va a tirar la pelota para afuera. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Este centro termina sin peligro. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Balón cargado de peligro llegó la bocha al área y le rechazan. le ha caído un regalito con moño y todo al pie Estas pueden ser buenas en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡O dejan solo! Y esta jugada no llega a nada. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Gran centro! ¡Ahora sí la tiene! ¡Fue bueno el centro! ¡La tiene que aprovechar! Y le pega con un tubo. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Jiménez. el disparo! Y al final de todo la pelota termina escapándose hay corner. Tiro de esquina jugando el borde del área. ¡Ahí llegó justo! ¡Ahí está el tiro! ¡Rechaza el arquero y sigue el juego! ¡Claro! Si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. ¡La hace bien! ¡Ahí queda la bocha! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! Jiménez, Stephens. Ahí tiene con quien apoyarse. Atento con el pase, bueno. Un centro que no termina en nada. A ver si la cruza. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Puede venir el de la ventaja. ¡Gol! momento bueno para abrir el marcador pero este lo merecen se lo merecían porque lo estaban buscando trabajaron para ello y hay que felicitarlo y es que seguimos con el partido 1-0 buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Jueguen por el carril de afuera. ¡Carísima la tuvieron! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Lo está intentando por el costado. ¡Brillante cambio de juego! ¡No sirvió! ¡Viene ahí el árbitro! ¡Tiro libre! Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. ¡Se ¡Sí, viene el disparo! Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. ¡Corner al corazón del área! ¡Pega la pelota en el defensa! Llega cortando bien y recupera. Ese bueno. Y ahí le pega la pelota. Palo y sigue temblando el arco. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Gol! ¡Gol! Lo dejaron libre, le dieron espacio y vaya manera para definir este tiro de esquina. Fíjate cómo festeja el técnico, Fernando. Trabajar durante toda la semana y el gol llegó de un córner. Balón cargado de peligro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Santos. Se viene el saque de manos. Esta pelota es del arquero. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Esta jugada podría terminar en gol. La bocha que busca el espacio. Buen disparo. Ha mandado la pelota lejos de su área. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Tiempo y espacio para meter el balón. Un gran defensa actuando tal cual lo que es. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Se logra meter por la banda. Madrecita querida, parece que esto... estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Atento que hay falta. Y ahora entra por la banda. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se fue cerca el balón. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ahí está. Llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. A levantar las manos para reponer. Ojito, es una gran bocha. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Santos. Fácil recuperación del balón. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de gol Pelota que va larga. Rechaza de puños el arquero. Se viene atacando, no está solo. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner al corazón del área. La... Y ahí le pega la pelota. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad, que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea. Se fue muy arriba. Llega cortando bien y recupera. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Odecan solo. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Después de esta acción, el árbitro decidido el tiro libre. Esa pelota que vuelve el arquero. A continuación, el lateral. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Todo el costado es suyo. La ha dejado de la pelota justita el rival. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Stupelkamp. Hernández. Stephens. Jiménez. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ojo por fuera, son peligrosos. Lejos se va la pelota. Fácil se quitó. Y se anima a darle. Buen cruce. Peligrosísimo tiro libre. Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepara el arquero y la barrera. ¿eh? El arquero que suelta la pelota, el remate le queda de nuevo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. No lo deja pasar, se queda con la pelota, se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¿Y ahora qué quiere meterse por la banda? Ahí tiene a uno al lado. Y ahí está. Ha estado fenomenal el arquero. Pelota fuera, esto es tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Hay espacio suficiente para avanzar. Balón cargado de peligro. Ha faltado muy poco. Pierden el balón. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Se viene bien pegadito a la raya. Le han robado el balón. Y sigue con su magia tocando el balón. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Carísima la tuvieron. Finalmente se ha terminado. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Ahí va, ahí buscamos a ver la pelota. ¡Se viene! Le pegó! ¡Se fue por centímetros arriba del arquero! Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro, pero cuán apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Buena pelota entre líneas, hay chance. Desde ahí le pega. Ha llegado a la pelota y no la puede controlar. Ahí va habilitado para definir. Gran idea ahí está. Y va a probar. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Stop el camp. Esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquero. Llega muy bien a reventarla. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Se viene y está acompañado. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Y ahora entra por la banda. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Decide reventar la pelota. Llega el portero a alejar ese balón. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El ar...